Es 28 de noviembre y estamos en la supervisión de la coquizadora de Tula. Esta es la planta coquizadora que está, se empezó a construir desde hace 6-7 años, pero se había suspendido el proyecto. La coquizadora va a tener 5 plantas auxiliares. Ya está, todos los racks donde tiene que ir la integración, está la cimentación de las plantas que están levantando, están subestaciones eléctricas que también se están construyendo y la planta coquizadora que ya prácticamente están en el tendido de tubería. Este proyecto es el que se integra a la refinería de Tula, nos va a dar más gasolina, nos va a dar más diésel, la rentabilidad de la refinería aumenta sustancialmente, que también le ayuda muchísimo a la economía en Pemex, la economía en México, tener nuestros combustibles. Acaban de terminar el armado de hornos, queda un horno pendiente por concluir, porque a diferencia de Dos Bocas, aquí los hornos se tuvieron que armar aquí. En Dos Bocas pudieron llegar los hornos directamente de armados de la India y de Tailandia, que fue donde se pidieron. Vamos a pasar imágenes de cómo se está moviendo o cómo se está construyendo, más bien dicho, toda esta obra para concluirla. El próximo año tenemos que apurarnos a finales para tener este proyecto pues en las pruebas y en los arranques. Están trabajando, tenemos aquí actualmente más de 4,000 trabajadores y seguimos trabajando. Secretaría de Energía. Gobierno de México.